Hello, hello, good evening everybody. How are you today? Buenas noches. How are you? ¿Cómo está? Good evening. The big day has come. El gran día llegó, ¿verdad? We are about to finish the module number one, right? Estamos por terminar el módulo uno, ¿verdad? So congratulations because you have had perseverance and all the people that can persevering what they do, they are successful people. So I want to congratulate you and say that it's good to know that you are about to finish your module number one, okay? So for today, we are going to divide the class in two sections. The section number one, that is going to be a review of some specific topics. And the section number two, that is going to be solving the exam, but not solving only for knowing the answers, but solving for learning. Vamos a resolver el examen no solo para, perdón, conocer las respuestas, sino también para poder valorar, ¿verdad? ¿Qué elementos vamos a considerar cuando nos están evaluando, ¿verdad? What's the logic of the evaluation? So, excuse me, perdonen que tengo la garganta un poquito irritada, entonces me van a escuchar un poquito corta de voz en algunos casos. Ya nos vamos a hidratar. Okay, we are going to start sharing the platform. Vamos a comenzar compartiendo la plataforma. So just wait for me. Solo déjenme ubicarnos en donde vamos a estar trabajando. Okay. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Yes, yes, okay. So, basically, we have concluded with the 5:15. Hemos concluido con hasta el punto 5:15. So, what it comes is the exam. Lo que viene es el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer quizás, ustedes me dicen, hacemos ahorita las respuestas del examen y luego nos quedamos evaluando el tema, ¿verdad? Que podría ser la otra opción porque en el tema sí tengo una práctica. ¿Verdad? Una práctica que no pudimos hacer por tiempo, el momento que nos correspondió la clase. Entonces, solo que no está la mayoría. Y para desarrollar el examen, sí me hubiese gustado que esté la mayoría. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar en pendiente esto y vamos a hacer a la inversa, ¿verdad? Ok. One of the topics that I see that we have less time. Uno de los temas que sentí que tuvimos poco tiempo, but this is very important and that's why I have it back to you. It's because it's a very wide topic and it's very important for you to manage to know this. Este fue uno de los temas que el tiempo, digamos, era corto para poder explicamos lo que estaba en la plataforma, trabajamos lo que estaba en la plataforma, pero hubo información importante que se nos quedó pendiente y que creo que ya que tenemos un poquito de tiempo va a ser importante que lo veamos. And this is adjectives. Fue el tema de los adjetivos. Luego les voy a ceder el espacio para que si ustedes tienen dudas sobre un tema específico lo puedan plantear. Lo que se nos quedó pendiente en esa clase fue dijimos que teníamos different kinds of adjectives, teníamos diferentes tipos de adjetivos, ¿verdad? Opinion, size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, and purpose. And then we see some examples, y vimos algunos ejemplos, ¿verdad? We even practicamos by describing people, describimos personas physically and regarding to personality, lo describimos físicamente y también hablamos de la personalidad. However, we couldn't explain in a wide way that adjectives have a specific order. Lo que no pudimos ver en esa clase fue que los adjetivos tienen un orden específico, ¿verdad? Y que
You can find more than one adjective in a sentence. Ustedes pueden encontrar más de un adjetivo en la oración. Entonces, then, the normal order is what you have. It's here is the normal order that you can do in a classification in a sentence. Lo que usted tiene aquí es el orden en que usted va a clasificar en una oración, ¿verdad? So let me hide myself, and I have here. Okay, opinion. Esa es la primera cosa que va. Opinion, después size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, purpose, and finally, the noun. Remember that the adjectives describes noun. Recuerden que el adjetivo describe un nombre, ¿verdad? O un sustantivo. Entonces, cuando estamos utilizando adjective plus noun, porque este es el formato, la estructura adjective plus noun, significa que primero ponemos el adjetivo, ¿verdad? Y después el noun. Yo pudiera decir sleeping bag. Pero si tengo todo un calificativo, vean cómo estamos calificando a esta bag. Esto es una, el noun es bag. Pero decimos ugly, small, thin, dirty, old, red, strip, Italian, cotton, sleeping bag. Vea todos los calificativos que le pusimos a esta bolsa, ¿verdad? Le dijimos, dimos la opinión que era ugly, fea. Dijimos que era small, pequeña. Dijimos que era thin, delgada. Dirty, que estaba sucia. Old, que estaba vieja. Red, de color rojo. Rayada, stripped. Italian, italiana. Cotton, de algodón. Sleeping bag. Vea todos los adjetivos calificativos que utilicé para to describe the bag. Para describir la bolsa. So, whenever you find different activities in different adjectives in a sentence to describe a noun, that's the order. Entonces, lo que quiero básicamente enseñar y recalcar, que fue algo que no desarrollamos a plenitud en la clase anterior que vimos ese tema, es que tienen un orden, ¿verdad? Y que cuando usted tenga más de un adjetivo para describir una cosa, usted debe considerar este orden, ¿verdad? Primero, opinion, ¿qué pienso yo? Size, tamaño, shape, forma, condition, ¿en qué condición está? Age, si es nuevo o viejo, ¿verdad? Color, pattern, color, patrón o textura, ¿verdad? Si la hay. Origin, origen, material, ¿de qué material está hecho? Purpose, ¿para qué? El propósito. And then, noun. So look here. Here we have a dress. Aquí tenemos un vestido, dress. So we don't use all the adjectives, no utilizamos todos los posibles adjetivos, but we say beautiful, long, white, French, silk, wedding, dress. What we are talking about? We are talking about a wedding dress. Estamos hablando de un vestido de novia y decimos beautiful. For my opinion, that is beautiful. Para mi opinión, digo que es hermoso. Luego digo long, largo. Then I say white, blanco. Then I say French, francés. Then I say silk, de seda. Wedding dress, ¿verdad? Entonces digo, el vestido, este es un hermoso, largo, blanco, francés y de seda. Y luego digo, este es un vestido de novia, ¿verdad? Si lo tuviera que decir en español, y digo todos los calificativos. But in English, remember, the adjectives become first and then the noun, ¿verdad? En inglés es todo lo contrario. El adjetivo va primero y luego hasta el final tenemos lo que sería el noun, ¿verdad? El noun. Ok. I'm just answering some messages from you, my dears. Me disculpo un minuto que estoy contestando al chat.
Okay. Perfect. Excellent. Let's continue. Ok, yo sé que están teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Por esa razón vamos a esperar hasta en la segunda parte de desarrollar el examen. Ok, then, base. In this case, we are describing a base. Vean, aquí estamos describiendo un base que sería como un jarrón, ¿verdad? Para poner flores. Y decimos, large, broken, ancient, Greek, clay, flower, base. Este es un jarrón largo, que está quebrado, que es viejo, que es de origen griego, que es de barro y que es para colocar flores, ¿verdad? So, that's the order. Entonces, cuando hablamos de adjectives, recuerde que si tiene más de un adjective en una oración, ese es el orden en que se escriben los calificativos, en este caso, are adjectives, right? So, that's something that I wanted to share with you because it was like not complete developed in the previous class. Okay, this part was also pending. Esta parte también se nos quedó pendiente, ¿verdad? Era un poco completar, ¿verdad? Aprendimos en aquella ocasión que look like, dijimos que era mirarse o parecerse o mirarse como, ¿verdad? Esa parte sí la desarrollamos muy bien, pero en este ejercicio nos faltó completar. Y decía, my brother and I both play sport. He's like me. Mi hermano y yo ambos jugamos, ambos hacemos deportes. Él es como yo. He's like me. O, por ejemplo, I want to be like you. Quiero ser como tú. Like, en este caso, like, y me detengo a explicar esto. Like es un verbo que significa gustar, pero en este caso también like nos está sirviendo como la palabra como. Se mira como, look like me, como yo. I want to be, I would like to be like you are, right? Me gustaría ser como tú eres. Entonces, en ese caso, toma el otro sentido, de ¿verdad? De cómo, like, look like, se mira como tal cosa. My sister doesn't have curly hair. She has? Mm-hmm. If she doesn't have curly hair, recuerdan que dijimos que un calificativo, un adjetivo para describir el cabello, que es un noun, es curly, ¿verdad? Rizado. Si dice, my sister doesn't have curly hair, mi hermana no tiene cabello rizado. She has. ¿Cuál creen ustedes de todas estas que es? ¿Alguien hizo este ejercicio? Straight hair. Straight hair. Very good. Straight hair. It's the opposite. Es el opuesto, ¿verdad? Liso o lacio en este caso. John isn't a quiet person. In fact, he's very... John no es una persona quieta. In fact, he's very, entonces tengo que buscar un opposite. Right? Mm-hmm. ¿Alguien recuerda? Talkative. He's very talkative. Si no es quieto, entonces es muy platicón o conversador, ¿verdad? Perdón, me salté a la 3. No, sí, estamos bien. Ok, number 4. Your aunt. Ajá. Vea, entonces, aquí me están preguntando algo, porque aquí tengo el question mark. Entonces, la que más se adapta es esta, ¿verdad? What's your aunt like? Vea, aquí estoy preguntando, ¿y cómo es tu tía? What's your aunt like? Esto es en forma completa, what is your aunt like? ¿Cómo es tu tía? She's smart and very friendly. Our teacher looks, se mira. Y luego, what made him so angry? Me pregunto, ¿qué lo hizo enojar tanto? Angry. Con esta palabra hay que tener cuidado porque a veces me la confunden con hungry. Hungry se escribe H-U-N-G-R-Y, hungry, eso es hambriento, pero esto es angry, es como una E, angry, y es enojado.
Entonces, en este caso es un synonym, ¿verdad? Un synonym de enojado es upset, molesto o molesta. Our teacher looks upset. What made him so angry? Nuestro maestro se ve molesto. ¿Qué lo puso, qué lo hizo o qué lo hizo enojar, verdad? ¿Qué lo puso tan molesto a él o tan enojado? The sun isn't square. It is the opposite, right? The opposite to square. Does someone has this answer? ¿Alguien tiene idea de esta respuesta? Si el sol no es cuadrado, entonces es round. Round, very good. The sun isn't square, it is round. El sol no es cuadrado, es redondo. What does Sam, la famosa pregunta, ¿verdad? What does Sam, cuando quiero que me describan a alguien y vea la respuesta. He stole and wears glasses. Él es alto y usa o lleva puestos lentes. Entonces, ¿cómo complemento esta pregunta? Look like, ¿verdad? What does Sam look like? ¿Cómo se ve Sam? ¿Sí? Eso es, what does Sam look like? ¿Cómo se ve Sam? He's tall and wears glasses. And the last one. How did she get a rabbit out of her hat? It must be magic. Magic. ¿Cómo obtuvo un conejo fuera de su sombrero? Eso debió ser magia. Magic. Very good. Okay. That's good because you have here some adjectives like magic, round, upset, right? And straight. Straight hair. All of them are adjectives. And then we have look like, parecer, este igual, ¿verdad? What's your aunt like? ¿Cómo se ve tu tía? And dijimos que talkative también es un adjective, ¿verdad? Okay, very good. So, let's see. In here, we have some words that describe adjectives. For example, shy, furious, selfish, honest, miserable, extrovert, sensible, curious, confident. So, I would like to ask, did you complete this exercise? ¿Alguno de ustedes completó este ejercicio? No? No? Oh, yes or no? No. Okay, I assume that no. Vamos a asumir que no, ¿verdad? So, in the minutes we have, en los minutos que tenemos, I would like that we can complete it. Me gustaría que lo podamos completar. ¿Por qué razón? Porque en la clase trabajamos más la parte de physical descriptions, right? Descripciones físicas, ¿verdad? No trabajamos tanto, más bien lo vimos a nivel de vocabulario. The words to describe some other personality, right? Y si ustedes se fijan, estos son adjetivos para describir la personalidad de alguien. Y siguen siendo adjetivos, pero they are not physical. So, I will send this to you. I'm going to send you this slide. Le voy a mandar este slide in your WhatsApp group. Ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. And I'll send you now to the breakout rooms. Lo voy a mandar ahora a los pequeños salones. And I want you to discuss. I want you to find, according to the description, which is the best adjective that can be said. ¿Cuál es el adjetivo que puede ser dicho? ¿O cuál es el que mejor describe? ¿Cuál es el que mejor casa? What it matches, el que se vincula, with the description that is here, con la descripción que está ahí. Do you have questions? No? No, teacher. Okay, so I'll send you now. Please join. Lo voy a enviar ahora entonces, por favor se une. Please join.
¿Cuál sería mejor? Porque dice, quiero ver. Person who is reasonable and practical. And the practical. Is everything okay? ¿Todo bien por acá? Sí, todo bien. Yeah. Okay, excellent. It's okay. See you in a minute. Pues sí. Entonces. Hello, José, Clelia, and Carlos. How is it going? ¿Cómo va todo? Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No, todo bien. Everything okay? Okay, perfect. See you in a minute. Los veo en un minutito. No, gracias. Hello, hello, Grisela and Katy. How are you doing? Is everything okay? Hola, teacher. Bueno, no sé si Katy me escucha. Okay, quizás Katy está teniendo problemas con el internet. Si gusta, trabajemos un ratito juntas sobre las dudas que usted pueda tener y luego tal vez ella logra conectarse, ¿verdad? So, do you have some questions? ¿Tiene alguna pregunta sobre la parte de esos adjectives? Por ahí está Katy. Hola, teacher, Katy. No sé si, pero no escucho. No escucha. Ya, hoy sí. Ahora sí. Ah, vaya, perfecto, excelente. Estaba haciéndole la consulta a Grisela si ella, si tenían preguntas o dudas sobre algo de las definiciones para poderles ayudar. No, yo digo que no, ahorita estaba intentando yo ordenar. Ah, ok, ok, perfect. Sí, en un minuto, la veo en un minutito entonces. Ok, bueno. Perfect. Cuatro y las cinco sería una persona que le gusta. Que le gusta gastar, pasar tiempo con, en actividades con otras personas. Than be quiet and alone. Hello. Esa última parte, si no la entendí. Do you have Hello, questions? Teacher. May I help you? ¿Les puedo ayudar? ¿Tienen preguntas? De momento creo que no. Estamos intentando hacerlo. Okay, excellent. Do you have new vocabulary that you would like that I help? ¿Tienen algunas palabras nuevas que les gustaría que les apoye? Maybe the last part of the number five. Okay, number five. It says, a person who likes who spend time in activities with other people that being quiet and alone. Esta sería mm-hmm. una persona que le gusta spend time. Spend time es pasar el tiempo, ¿verdad? Spend es un verbo que significa gastar, pero en este caso cuando hablamos de time es pasar tiempo, ¿verdad? Spend time with, pasar tiempo en actividades with other people, con otras personas, than en lugar de, ¿verdad? Being quiet and alone. Ese than hace la diferencia porque quiere decir, es como un sinónimo de instead of, en lugar de, ¿verdad? O más que tal cosa, le gusta tal otra, ¿verdad? Entonces sería una persona a quien le gusta pasar tiempo en actividades con otras personas, más que o que estar quieto y solo, quiet and alone, quieto y solo. Sí,
Ajá, ese dan ahí no le lleva significado. Uh-huh. Sí, esa palabrita hace la diferencia. Uh-huh. Porque compara esto más que aquello, ¿verdad? O esto en lugar de aquello. Okay, any other question that you may have? De momento creo que no. Okay, perfect. See you in a minute. Los veo en un ratito. Okay? See you. Entonces, Ronald, las 5 quedaría como que... Esto. Ajá. La tercera dice, quiero ver una persona como que solo piensa en él, algo así, ¿lo entiendo? Entonces, egoísta. Sería egoísta, sería selfish, selfish creo. La otra, la número 4, que dice una persona como que es nerviosa frente a otros o en la compañía de otros. Yo le he puesto, aquí no sé cómo se pronuncia, shy, pero... Shy, that's correct, very good, shy, tímido, shy guy, el chico tímido. Yes, that's right. Ok, va en la 5, dice, como una persona, dice, como que le gusta pasar tiempo en actividades con otros, dice. Lo demás, sí... Como personas que es tranquilo con otras personas. Yo le he puesto extrovertido. Ajá. La yes, very good. Veo que están trabajando muy bien. See you in a minute. Los veo en un ratito, chicos. Voy al otro grupo. Seis dice, ok, teacher. La 6 dice una persona. Porque lo falta la 2 también. No, la 2 ya está. La 1 es la que no tengo. Ah, la 1 me dijiste, mira. Ah. Hello. Es una persona que... Hola, teacher. May I help you? ¿Les puedo ayudar? Is everything okay? Mire, nosotros no sabemos de sentimientos. ¡Qué barbaridad! You make me laugh. A ver. En la primera porque dice que es una persona que es razonable, parece. Ajá, es como, maybe, creo que de todas las que más se adapta pudiera ser confident, alguien confiable. O sea, es razonable y práctica, entonces sí, es como equilibrada, diríamos. Ah, yeah. Uh-huh. Nosotros lo tomábamos como confidente. pudiera ser, solo que veamos, it's extremely angry, no, it's a furious. Nervous, is a shy, thinks only about himself, selfish, extremely unhappy, eso es miserable, someone who strongly believes in his own abilities. No, el confident es esta, someone who strongly believes in his own abilities, alguien que cree fuertemente en sus propias habilidades. O sea, tiene, is very, is confident, tiene autoconfianza, ¿verdad? Entonces, esta otra... Honesto. Vamos a ver. No, honesto es a person who doesn't lie or cheat people. En la 2, esa teníamos. Ajá, sí, déjenme ver, vamos a ver. Mande. Le voy a decir las que teníamos nosotros, para ver. La segunda, honest. La tercera, selfish. Uh-huh. La séptima, miserable. Miserable, perdón. Miserable. Uh-huh. La 8 era furious. Uh-huh. Y la 9 estaba yo entre confident y estaba entre extrovertido, porque se cree, o sea, está seguro de sus habilidades. Entonces, es confident. Ajá, confident. Sí. La número 4, she. Shy. Shy, esa sí. Se pronuncia shy. Shy, sí, shy.
Vaya, no se preocupen si no las terminan. Vamos a ir al pleno y ahí vamos a ir haciendo como por eliminación y vamos a llegar a cuál realmente es la que más se adapta a la 1. ¿Les parece? Is because of the time. Sí, por el tiempo, porque todavía nos falta trabajar con el examen. ¿Ok? But you have done an excellent job. Han hecho un muy buen trabajo. You are very good. Ok. See you in a minute. Los veo en un ratito. ¿Ok? Teacher. Hello, hello, welcome back. We are just waiting for people to come back. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Hello, hello, can you hear me? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Yes, teacher. Okay, perfect. So let me expand the, yes, okay. Perfect, so I would like to see how was the practice and what adjectives you were able to find according to the definition. Okay, so who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. No tienen que ir en orden necesariamente, ¿verdad? Me pueden decir 2, 3, 4, and so on. Okay, so who wants to start? Lo voy a hacer pequeño para tratar de escribir. Try to answer the questions. And write the names of what you say, right? So who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Por aquí. Okay, José. Which one? Creemos que el número 4 era shy. Shy, okay. Can you read the definition, please? ¿Puede leer la definición, por favor? Lo que está en la cajita. Permítame, es que no lograba ver. Ahora sí. Okay. A person who is nervous. Nervous. Nervous in the company of other. Okay. Excellent. That's shy. Very good. Excellent. Okay. Who else? ¿Quién más? Vamos a ver. Yo, teacher. Adelante. A person who doesn't tell lies or cheat. No sé cómo se pronuncia exactamente. Cheat. Engañar. Cheat. Copiar. Cheat. Ajá. Cheat people. Okay, cheat people. Okay, so what's that meaning? ¿Cuál adjetivo le definió esta descripción? Honest. Okay, very good. Excellent. Okay, next. Siguiente. Okay, I need another volunteer. La 8, teacher. Okay. Curious. Okay, can you read it, please? Okay, a person who is extremely angry. Okay, so what's your definition, your adjective? Furious. Okay. Furious. Very good. Excellent. Okay, who wants to continue? I need another volunteer. Siguiente voluntario. Okay, let's see, veamos. ¿Quién más? Me, teacher. Okay, please, go ahead. The number 6. Okay, number 6. Could you please read the definition? A person who wants to find out about something. Okay, so what was your adjective? Curious. Curious, right. See, that's right.
Una persona que siempre quiere encontrar, find out, encontrar, about something. Una persona que siempre está buscando respuesta, ¿verdad? O encontrar algo, encontrar información, ¿verdad? Acerca de algo. Find out, encontrar acerca de algo. Ok, very good. Next volunteer, vamos a ver. Number three. Por ahí escucho una lady y después vamos a dejar al caballero que creo que era, no sé si era Manuel. Ok, my dear. Yes. Mi estimada. Ajá, number three. Could you please read it? ¿Lo puede leer? A person who thinks only about what he said. Ok, so what's your adjective for that definition? ¿Cuál sería el adjetivo que usted le atribuyó a esa definición, mi estimada? Selfish. Selfish, very good. Selfish. Egoísta, ¿verdad? Selfish, very good. Thank you. No sé si era Manuel, me pareció escuchar su voz. Es correcto. Ok, Manuel. Which, excuse me. La primera. Ok. Pero no puedo pronunciar donde dice a the person who is reasonable. Reasonable and practical. Reasonable and practical. Very good. So what's your definition? A definition is confident. Okay. Manuel dice confident. Vamos a ver. Vamos a ver si alguien lo tiene diferente. Después lo movemos. Ok, let's see. Next volunteer, siguiente voluntario. Yo, teacher. Adelante, adelante, Gisela. Someone who is, no sé cómo se dice esa palabra. Extremely unhappy. Extremely unhappy. Miserable. Yes, that's right. Miserable. Alguien que es extremadamente infeliz, ¿verdad? Qué triste. Déjenme ver por qué no me lo toma. Hey, ¿qué pasó aquí? Permítanme que no sé qué le pasó. Vamos a copiar otro mejor. Creo que me lo tomó con mi imagen. Sí, eso fue lo que hice. Excuse me, lo pegué como imagen, creo, por error. Ok, let's see. So that's miserable. Ok, miserable, that's right. Ok, entonces nos queda uno. Number five. En number nine, nos quedan dos. Okay, who wants to? A ver, ¿quién sigue? Number five, hagamos la número cinco. ¿Quién la tiene? Vamos a ver. Let's see, let's see. Me, teacher. Okay, please. A person who'd like to spend time in activities with other people than being quiet and alone. Okay, so that's? I think it's extrovert. Extrovert. Maybe. Yes, extrovert. Extrovertido, ¿verdad? Muy bien. Very good. Luego tenemos aquí, solo se nos quedó sensible, ¿verdad? Y entonces aquí estamos, veamos estas dos definiciones para ver cuál debería de ser sensible y cuál debería de ser confident, que es como confiable, ¿verdad? O que tiene autoconfianza en sí mismo. Dice, someone who strongly believes in his own abilities. Alguien que cree fuertemente en sus propias habilidades. Y la otra es, a person who's reasonable and practical. Una persona que es razonable y práctica. ¿Verdad? Entonces, yo creería que el confident va acá, ¿verdad? Alguien que fuertemente cree en sus propias habilidades. Y alguien sensible es alguien que es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque tiene la capacidad de ser sensible ante los demás, ¿verdad? Entonces,
digamos, no se impone, sino que es razonable, se puede dialogar, negociar. Y práctico, ¿verdad? O sea, usa como el sentido común, ¿verdad? Para tomar sus decisiones. En ese sentido, nos quedaría así. Sensible, y el number one, y nine, confident. ¿Ok? Very good. That was a good job. Excellent job. Trying to describe personality adjectives. Si se dan cuenta, normalmente es más fácil hacer, usar los adjectives para physical description, para describir a una persona, porque eso es como bien fáctico. Es como bien real, ¿verdad? Es como un hecho, es así, ¿verdad? He's tall or thin, es alto, delgado, ¿verdad? Fat, gordito. Pero when we talk about personality adjectives, cuando hablamos de la personalidad, it's a little bit more difficult. Es un poquito más difícil. And when you try to find the right adjectives, cuando usted trata de encontrar los adjetivos correctos for describing personality of people, para describir la personalidad de las personas. That's why I decided to take this topic again. Por eso decidí retomar este tema para darle la profundidad que quizá en su momento no logramos completar por el tiempo. So, I would like to know if you have questions. ¿Tenemos preguntas? Do you have questions so far? ¿Hasta aquí? Muchas. Yes or no? No. Ok, si no tenemos preguntas, I'm going to stop sharing. I will take the attendance picture. Vamos a tomar la fotografía que nos tomamos todas las noches acá, juntos y juntas. And then I will go to the next section of the class, which is not less important, la última parte, pero no la menos importante, that has to do with the final exam. Tiene que ver con el examen final, ¿verdad? And as I said before, it's not only saying the answers, but trying to find the logic of the evaluation and some tricky questions. Se trata no solo de dar las respuestas del examen, sino de analizarlas un poquito y sobre todo de ver la lógica de la evaluación. Remember that when you learn a new language, you need to test your speaking, your listening, your writing, and your reading. ¿Verdad? El aprender un nuevo idioma tiene cuatro habilidades. Listening, so you practice listening in the platform and by listening to me and by listening to each other. Ustedes practican su escucha a través de los videos que ven en la plataforma o que escuchan en la plataforma y me escuchan a mí y también se escuchan entre ustedes, ¿verdad? Cuando están en la práctica. Speaking, if you see most of the activities here in the class are for you to speak, right? Because that's the time you have for speaking. Si se fijan, las actividades que hacemos nosotros acá en la clase, la mayoría se trata de que ustedes hablen, ¿verdad? Provocamos el trabajo en equipo, los pequeños grupos y que la clase esté centrada en ustedes. And then I just become a facilitator in order that you can speak the most. Y entonces yo me vuelvo la facilitadora para que usted hable más, ¿verdad? De lo que yo hablo. Then, the reading. We use the reading when we go to the platform, watch the videos, and read the material that I send to you. And then you write with some extra exercise that you have in the platform, right? Usted puede también leer, ¿verdad? La lectura la practicamos con los materiales extra que se les mandan, con el material de la plataforma. And then, that's the reading, esa es la lectura. And the writing y la escritura, usted la practica cuando, when you solve the platform exercises, cuando responde también los ejercicios de la plataforma, and the extra exercises that I sent to you. Y los ejercicios extras que se les mandan a ustedes. I see Billy was raising hands. Vi a Billy que tenía la mano levantada. No sé si quería compartir algo. Puede quitar el silenciador, Billy. Tengo una pregunta, teacher. Adelante, adelante. Hoy terminamos ya este módulo. Sí, es correcto. La pregunta para el siguiente módulo. ¿Va a seguir normal otra vez o hay que presentar alguna documentación? Yo entendería que cada módulo se va matriculando y se presenta una documentación.
Pero no sé, ustedes me corrigen, me parece que ustedes son de un grupo empresarial, ¿verdad? Todos juntitos. ¿O no necesariamente? Bueno, no, no necesariamente. No, no, se supone que hay que volver a enviar la documentación para poder inscribirse, porque siempre está sujeto a cupos. Ah, ok, perfecto. Es que les preguntaba esto porque normalmente cuando vienen de una empresa, digamos que son un grupo de una empresa específica, es Recursos Humanos de la empresa quien apoya todo el proceso. De hecho, es así. Nada más que cuando son de diferentes empresas, digamos que cada quien tiene que hacer el mismo proceso que hizo para la inscripción del primer módulo, tal cual la compañera lo dice, ¿verdad? Hay que llenar otra vez el formulario, hay que pedir nuevamente las planillas de los meses que se nos indican, si es el caso, ¿verdad? Y solicitar el cupo en el grupo que le corresponde y en el horario que más le convenga, ¿verdad? Porque hasta donde tengo entendido tenemos el horario este de 8 a 9 y tenemos uno de 9 a 10, ¿verdad? En este tipo de modalidad. Pero creería que lo más idóneo es que ustedes se comuniquen con mi compañero Jonathan para que le hagan la consulta de cuándo es la fecha máxima que ustedes tienen para presentar su documentación, ¿verdad? En cuanto más rápido lo pueden hacer, mejor. Que de hecho, con Holcim de El Salvador, fue que nosotros, creo que la mayoría nos metimos y ellos hicieron todo ese proceso, entonces no... Bueno, al menos yo no sé si ellos van a seguir, nos van a seguir ayudando en esto o qué. Sí, yo creo que será importante platicarlo con tanto sus recursos humanos, ¿verdad? Para mostrar interés de que usted quiere continuar y obviamente ya con sus resultados de que pasó el primer módulo y todo. Y luego también a la par con el compañero Jonathan para que él les indique ¿qué trámite puntualmente tienen que ustedes hacer con Recursos Humanos, sí, con Holcim, verdad? Sí, porque no somos trabajadores de Holcim, sino que ellos fue un programa para los de Metapan y metieron a gente así. ¡Ay, qué súper! Me Ajá. alegro, la verdad que fue una excelente oportunidad. Yo pensaría que hay que verlo con Jonathan en este caso, ¿verdad? Que sería quien les va a comentar cuál es el proceso entonces para poder continuar, ¿sí? En vista de que me dice que no necesariamente es el recursos humanos de la empresa. Creo que lo mejor sería como escribir al grupo en WhatsApp y la muchacha que nos ayudó es... Sí, exacto. Sí, yo voy a también a mandarle un ¿cómo se llama? Un requirement. Sí, Manuel, para explicarle la pregunta. Sí, adelante, Manuel. Disculpe. Adelante. Tengo algo aquí, pero no es para mí, ¿verdad? Sino que una persona dice, hola, le saludo de parte de Fundacesa para ver si usted está interesado a continuar con el siguiente módulo de inglés. De ser así, necesito que me manden un mensaje diciéndome si lo está, si no, diciéndome que no. Si lo está, diciendo que está interesado en seguir con el siguiente módulo, se compromete a iniciar y finalizar con responsabilidad el siguiente módulo, así como ha hecho con este. Solo recuerdo que para pasar el siguiente módulo tiene hasta el día sábado para complementar las actividades en la plataforma. Uh-huh. Es correcto, Manuel. Sí, ahí se ve que hay alguien de recursos humanos de la empresa que está dando seguimiento al grupo, que era un poco la pregunta que yo les hacía al inicio, ¿verdad? Entonces ahí sí hay alguien que está como mirando de cuántos realmente están interesados de ese grupo empresarial. Correcto, ¿verdad? Aquí tengo que Brenda Galdames. Uh-huh. Exacto. De Fundacesa. Fundacesa, ok. Entonces habría que ver quienes lo han recibido, pues que bueno, pueden responder, ¿verdad? Sí, estoy interesado, por favor, remítame la documentación. Y quienes no lo hayan recibido, entonces sería de escribirle al compañero Jonathan, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es mandarle, con el cierre del grupo, de la clase, mandarle un requerimiento de mi parte diciéndole que el grupo está interesado en conocer el proceso para continuar, ¿verdad? Para que él pueda comunicarse de manera puntual con cada uno y ver cuál es el proceso que van a seguir.
Sí, porque según entendí también, esta es la primera parte, ¿verdad? Hay una segunda y una tercera, sí, para el modo para principiantes, ¿no? Sí, hay, exacto. Hay varios, o sea, este es el inicio de todo. Módulos. Pero hay muchos más módulos. Tenemos todo lo que es principiante, intermedio, avanzado. Incluso hasta... No, pero, perdone, sí, me refería al principiante, tiene tres módulos. Sí. No sé, o aquí termina. No. Está principiante 1, 2, 3, y ahí va, y siempre es principiante, ¿verdad? De ahí van los intermedios. Correcto. Ajá, de ahí van los avanzados hasta que usted llega al TOEFL. Uh-huh. Así okay. Es. Ok, very good. So, thank you. Yo les animo, ¿verdad? Que aprovechen al máximo la oportunidad y que puedan continuar. Adelante, perdón. Teacher, disculpe. ¿Y la nota, cómo vamos a saber la nota que obtuvimos? Cuando terminen el examen. Vaya, ahorita lo que yo quiero así, pero encarecidamente pedirles es que se aseguren que no se han saltado ninguna de los knowledge check, ninguno de los chequeos de conocimiento que hay al final de cada una o después de los temas, ¿verdad? Si se han fijado, los hemos ido resolviendo uno a uno en la clase. Pero quiero asegurarme que, como decía el mensaje que leyó Manuel, para el sábado ustedes ya tienen que haber terminado, ¿verdad? Por eso es que yo he ido en tiempo y ayudando a resolver esos knowledge check para que no se les quede nada. ¿Por qué razón? Porque es acumulativo. Esos knowledge check se suman al midterm exam, a la nota del examen de medio periodo que hicimos cuando terminamos la unit 3, cuando terminamos la section number 3. Y luego ahora viene este, que es el último paso, que es el examen final. Entonces le tiene que salir a usted una pantallita donde le dice el score, es decir, con cuánto pasó, que es la suma de todo, que tiene que darle el 80% o más, ¿verdad? Entonces yo creo que nos hemos ido forzando y uno de los lemas fue asegúrese que todo lo que manda tenga chequecito verde, que está correcto, precisamente para que no tengan esa duda de ¿y lo pasé o no lo pasé? ¿Y con cuántos errores mandé la respuesta? Sino que de una vez fuéramos a lo seguro y que todos los envíos estuvieran en verde para que al final usted tiene su 100, ¿verdad? Uh-huh. Yo hace 2 días terminé el examen final. Excelente. Pero no me salió la pantallita. Y ayer me llegó un correo donde yo tenía que hacer una autoevaluación del proceso, ¿verdad? Cómo me había parecido. Sí, se evalúa todo. La plataforma, el docente, todo. Exacto. Esa evaluación es importante. Por favor, no vayan a dejar de hacerla, de la plataforma, del docente, de todo. Sí, vaya. Fíjese que sí en la plataforma hay una opción donde creo que se llama nivel de avance. Explórela, vuelva a ingresar y explórela, porque también ahí le va a dar la opción, si usted ya terminó, de imprimir el diploma, ¿sí? Gracias. Ahora, si tienen dificultad con eso, contactamos a Jonathan, pero sí, ahí está la opción. Lo que pasa es que ustedes lo ven porque son participantes, en cambio con mis credenciales, como soy docente, no necesariamente se van a ver exactamente como ustedes lo ven. Pero sí hay una sección donde usted puede ver el nivel de avance, ¿verdad?, con el que pasó el curso, y ahí mismo hay una opción para imprimir el diploma. Yo lo que les recomiendo es que si lo puede imprimir, lo imprime, y si no, descárguelo en PDF y grábelo en su computadora con su nombre, ¿verdad? Diploma módulo 1, fulanita de tal, ¿verdad? Porque ese diploma es importante, miren, sirve tanto como en su empleo actual, como en un futuro empleo. O sea, los diplomas de INSAFOR tienen mucho peso, ¿verdad? En adición al conocimiento que obviamente ustedes han obtenido del curso, ¿verdad? Entonces, es importante no solo que lo imprima, sino que también lo grabe en el formato digital, ¿verdad? Ok, you're welcome. Thank you. Ok, now I'm just going to advance, ¿verdad? En el examen, la primera parte es de listening, ¿verdad? Es escucha. Entonces ahí lo que yo les recomiendo es que bajen el audio, ¿verdad? ¿Qué es lo bonito de bajar el audio? Me queda el audio y yo puedo seguir escuchando y puedo seguir practicando la pronunciación. Entonces you can download it, lo puede bajar. And then you listen. And for example, the first one, the first question says, where is Justin from? ¿De dónde es Justin? La respuesta correcta es, she's from Canada, right?
Ahorita vamos viendo las respuestas, pero en este caso la lógica de lo que estamos evaluando es listening, ¿verdad? Que usted escucha la conversación y de ahí usted deduzca. Number two is, what is Mike like? Lo que estuvimos viendo hace un ratito, ¿verdad? ¿Cómo se ve Mike? ¿O cómo físicamente se describe? ¿O a quién se parece? ¿O cómo es? And the right definition is, he's little quiet but very funny. Ese little es como, es un poquito quieto, pero muy divertido. O sea, es calmadito, pero es divertido, diríamos. Ok, number three. What's the weather like? De nuevo, like. ¿Cómo es el clima, the weather? So, the right answer or the best answer is, it's raining, but it's warm. Ese but hace como una contraposición, ¿verdad? It's raining, está lluvioso, but it's warm, pero está cálido, ¿verdad? Okay, number four. Is Sue wearing a blue dress? Vean, aquí estamos utilizando el wearing, el verbo que dijimos que utilizamos para decir llevar puesto, ¿verdad? On our bodies, sobre nuestros cuerpos. Is Sue wearing a blue dress? ¿Estás tú llevando puesto o usando, pero sobre su cuerpo, un vestido azul? The answer is no, she's not. She's wearing a suit. Aquí recuerden que es suit, porque si me dicen sweet, es dulce. Entonces aquí es suit. Okay, very good. Next. What's your name? Aquí nos dan un ejemplo de WH questions. Son pequeñas conversaciones, ¿verdad? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They are in Canada. Vea, entonces en este tipo de evaluación lo que buscamos es que that you can follow with the logic of the conversation. Que usted pueda seguir con la lógica de la conversación. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De Tim, de sus papás, que no están en Perú, sino que en Canadá. Entonces, sigue la pregunta, ¿verdad? Aquí, el reto está en usted formular las preguntas, ¿verdad? Ya sean yes, no questions o WH questions, ¿verdad? Preguntas de sí, respuestas sí, no, que esas se hacen con el verb to be, ¿verdad? Las aprendimos, las practicamos, las repasamos. Y también las information questions, las preguntas de información o con WH. ¿Adelante? ¿Alguien me habló? No. Ok, seguimos. Entonces, la respuesta dice, no, they are not from England, they are from Australia. Entonces, ¿qué preguntamos? ¿Are they from England? ¿Verdad? ¿Por qué no sería la respuesta, where are they from? Porque aquí estamos haciendo una negación. Entonces significa que en mi pregunta yo le puse de manera implícita la respuesta. Are they from England? ¿Son de Inglaterra? Y me respondió, no, they are not from England. Y podía haber quedado hasta ahí la respuesta, pero me dio información adicional, they're from Australia. Ok, number two, we're from New York. Vea, ahí yo estoy dando un dato. Entonces, si yo estoy diciendo we're from New York, entonces, ¿qué pregunté? ¿Verdad? Aquí está la posible respuesta. Where are you from? Aquí sí utilicé una WH word, ¿verdad? Porque yo di un dato, di el dato de un lugar. Entonces pregunté, where are you from? ¿Verdad? Y lo podría haber hecho con initial capital, inicial mayúscula o small letters o minúscula, ¿verdad? Number three, answer. I think she's 22. Ah, entonces creo que tiene 22. Entonces, ¿qué pregunté? How old is she? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Verdad? And you can write it with initial capital or just small letters. Number four. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. En este caso vemos que estoy haciendo una negación, entonces es una yes, no question. ¿Y qué me preguntaron? Is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Yes, I am Japanese, I am from Tokyo. Ah, esta es una yes, no question, answer, una respuesta de pregunta de sí, no.
Entonces va con el verb to be y aquí está. Are you Japanese? De un solo, ¿verdad? ¿Eres japonés? ¿Sí o no? Y la respuesta fue, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Y me dio información adicional, ¿verdad? Soy de Tokio. Ok, excuse me. Ok, letter C. In letter C, you have to choose the correct adjective to complete the sentence. ¿Verdad? Aquí estamos hablando ya de nuevo de los adjectives, ¿verdad? En este caso, aquí ya van mezclados los de physical description and personality. Aquí van mezclados los de descripción física y personalidad. Larry isn't serious. His, dice, Larry no es serio. Entonces, si no es serio, tengo que buscar aquí un opposite, ¿verdad? Un antónimo de, si no es serio, o un sinónimo en este caso. This is a synonym de no es serio. Entonces es funny. No es heavy, heavy es pesado, y pretty es bonita. Entonces lo correcto es funny. ¿Qué sería? Si estoy diciendo que no es serio, entonces busco un sinónimo o un antónimo de serio, ¿verdad? En este caso, o un sinónimo de no serio. En este caso, funny. He's a really good student. She's very, aquí sí es un sinónimo, ¿verdad? Smart, inteligente. No puede ser friendly, no puede ser thin, porque es un sinónimo de good student, so smart. My teacher isn't short. De nuevo, mi maestro o maestra no es bajito. Entonces, si no es bajito, she's tall. It's the opposite. No es bajito, entonces es alto, ¿verdad? O alta, tall. No puede ser heavy, heavy es pesado. No puede ser pretty, pretty es bonita. En este caso, para una lady. My brother is good looking. Dijimos que para los caballeros decíamos good looking or handsome. Dice, my brother is good looking, he's handsome. Ahí está, el sinónimo, ¿verdad? Handsome. Okay, in here, the challenge was to choose the correct answer to the question. Aquí el reto era escoger la respuesta correcta a la pregunta, ¿verdad? Aquí, ¿qué estamos evaluando? Demonstratives, this and these. ¿Se recuerdan? This and these. Is this Sue's scarf? Posesivo. La, ¿cómo se llama? Bufanda de Sue. Is this Sue's scarf? La mejor opción, no. It's not hers, it's mine. No, no es de ella, es mía. Vea, here we are talking about possessive pronouns. Whose boots are these? Aquí estoy preguntando a quién le pertenecen, ¿verdad? So the best answer, maybe they are Katie's. Because I'm asking whose, estoy preguntando de quién, ¿verdad? Are these Lisa's gloves? Possessive, Lisa's gloves. ¿Son estos los guantes de Lisa? Esta es una yes, no question. Entonces, solo puedo responder yes, they are hers o no, they aren't, right? So, yes, they are hers. Sí, son de ella. Whose hat is this? Es como en el caso de las boots. Estoy preguntando, ¿de quién es este sombrero? Whose hat is this? I think it's yours. Creo que es tuyo. That's the best answer. Are these Peter's and Katie's coats? Ve, aquí tenemos possessive. ¿Son estos los abrigos de Peter and Katie? The best answer, no, they aren't theirs. No, no son de ellos, they are ours, son nuestros. Okay, letter E. Use the correct present continuous form of verb be. La forma correcta, ¿verdad? Del presente continuo utilizando el verb be. Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. Recuerda que cuando tenemos aquí no, ¿verdad? Tiene que haber también acá una negación. En este caso no se hizo, pero esta es la respuesta. No, I'm wearing a suit. Podría haber sido no, I'm not, punto. I'm wearing a suit. Are Ed and Sue wearing sweaters? Best answer, no, they're not. It's very hot.
Is it raining? Best answer, no, it is not raining. It is snowing. Por razones de tiempo no voy a la plataforma, pero si ustedes van, este ejercicio ya lo habíamos trabajado de alguna manera en el Knowledge Check. Y si se fijaron, las respuestas que no eran correctas era porque o les faltaba el verbo to be, o les faltaba la negación. Entonces estaban incompletas. Entonces la estructura es, en este caso, si es negativa, la negación, el subject pronoun, el verb to be, la negación de nuevo y el verbo principal con ing y luego el complemento, ¿verdad? So here, this is a very known exercise. Este ejercicio es muy conocido. We already worked on it. So what time is it? We have two possible choices. It's 10 to 7, look, or it's 6:50, right? So in the next one, what time is it? Two best choices. It's 8:45, right? Look at here. Or it's 8:45. Both are the two best ways to say the time. What time is it? The best two choices, it's 5:55 or it's 11:05. What time is it? It's 3:15, look here, 3:15, and it's 3:15. Un cuarto after, es after, después de las tres. What time is it? It's 4:30. Look, half. La mitad, ¿verdad? Ya pasó media hora. It's 4:30 or it's 4:30. And that's it. And we finish. Y terminamos, ¿verdad? So it's not very difficult. No es muy difícil. And here I'm looking. Ahí está. Ya los compañeros lo hicieron, ¿verdad? Ya nos mostraron cómo ver la opción. So, congratulations, felicitaciones, you have worked very well, han trabajado muy bien. I encourage you to continue and don't stop learning. Les animo que continúen y que no paren de aprender, ¿verdad? In the meantime, you get enrolled for the next module. Please review the extra material, look for more information and try to keep learning. Mientras están en el proceso de matrícula del próximo módulo, revisen los materiales, repasen y manténganse aprendiendo. Tomorrow morning, I'll send you the link for the extra materials of this week so you can continue practicing at home. Mañana temprano les hago llegar el link de los materiales de esta semana, los materiales extra, so you can continue practicing in the meantime. Entonces ustedes pueden seguir practicando mientras tanto llega el siguiente módulo. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, teacher, solamente agradecerle por sus enseñanzas. Siento que aprendí mucho, su paciencia, su carisma. Muchas gracias por todo. Okay, Dina. Thank you very much. Thank you to you also for being such good students. Gracias a ustedes también por ser muy buenos estudiantes, ¿verdad? Because you participate, you are very active, you want to learn, and that's important. Muchas gracias y gracias a ustedes por ser buenos estudiantes, ¿verdad? La clave del éxito es que ustedes quieran aprender y que puedan poner en práctica todo lo que ven en la clase y que estén dispuestos a participar, ¿verdad? So I wish you the best and I hope to see you in the next module. Les deseo lo mejor y ojalá y nos encontremos en el próximo module. Thank you, teacher. Bye-bye. Take care. See you. Recuerden que aunque la clase se cierra, si tiene dificultades durante el fin de semana para terminar la plataforma, con toda confianza me escribe, ¿verdad? Por favor. Okay. See you. Bye-bye. Take care. Be safe.